jurisdicción de la sección Aldécima, más precisamente en Panamá y Costa Rica, se había producido un incidente en el cual la persona, resultó una persona de 22 años, Pablo Díaz, domiciliado en Panamá al 200, y resultado víctima de herida de arma de fuego. Este fue trasladado juntamente en compañía de su novia, una chica de 17 años, al Hospital Centro de Salud. Allí ingresa con herida de arma de fuego y a las 23 se produce el deceso del mismo, debido a que recibió el impacto en la parte posterior de la espalda. Y debido a la gravedad del incidente, es que esta persona se produjo el deceso del mismo. A raíz de eso, se realiza un trabajo de investigación que estuvo a cargo de la comisaría décima y el área investigativa décima. La misma dio su fruto en horas de la mañana, en circunstancias que el personal del área investigativa décima, a cargo del principal Roble, dependiente de esta unidad regional, procedió a la aprehensión de este muchacho, sindicado como autor material de este hecho, apodado Chucky, el cual tiene 18 años de edad y tiene antecedentes penales, puesto a disposición de la fiscalía de turno por la causa de homicidio y está siendo alojado en la división de homicidio. ¿Se supo qué pasó? ¿La novia pudo hablar con ustedes? La chica nos comentó que anoche, en circunstancias que ellos transitaban por el lugar antes indicado, o sea, un asentamiento que hay en Villanueva de Julio, había tenido una discusión su novio juntamente con Chucky. Y a raíz de esto, el Chucky, sin medio palabra en alguna, le efectuó un disparo con una tumbera. El autor material, de hecho, tiene 18 años. A raíz de este incidente, los familiares de la víctima de Díaz habrían quemado la casa de Chucky, donde estaban cuatro personas, que gracias a la intervención policial se los sacó del lugar para evitar males mayores.